Dentro del marco de la Feria de las Flores de Medellín, se realiza un evento que es considerado una de las expresiones culturales más arraigadas entre los campesinos colombianos, el Festival de la Trova Paisa. El evento es un concurso que exalta las habilidades de ser antioqueño para expresar en cánticos rimados situaciones y pensamientos surgidos de la improvisación. Cada año el Festival de la Trova Paisa invita a un jurado internacional para que califique y ayude a elegir al rey de la trova. La trova a nivel, digamos, mundial, como esto es un arte oral, seguramente viene antes de la escritura. Muchos decían que la Ilíada, la Odisea de Homero, de los primeros aedos, julares y poetas griegos pueden haber sido improvisadas. Es así como que nos demuestra que a pesar de todo el tiempo que pasó, de aquel momento hasta ahora, sigue estando vigente, ahora mucho más profesionalizada. Este Festival de Trovadores ha colocado la trova antioqueña en un nivel relevante, ya que ha permitido su masificación y ha logrado cautivar a competidores de todas las edades. Durante los 8 días de la feria, 224 trovadores compiten por un trofeo que consiste en un collar de arepas y un gallo de corral, elementos autóctonos de la cultura antioqueña. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.